El edil del Frente Amplio, Rubén Alves, presentó en la Junta Departamental de Artigas un proyecto social para la Escuela de Samba Emperadores de la Zona Sur. Primero se aspira a conseguir un predio para luego construir, entre otras cosas, un centro CAIF. La Escuela de Samba Emperadores de la Zona Sur, donde me alcanzaron un proyecto muy lindo, muy ambicioso, donde consta con CAIF, muchísimas cosas que bueno socialmente para el barrio, en donde bueno ayer presenté en el plenario, donde eso va a pasar a la Comisión de Cultura, porque el primer paso lo que tenemos que dar, que le comuniqué a la directiva de la Escuela de Samba, es que nosotros tenemos que lograr es conseguir el terreno, porque el predio de AFE, entonces gestionar el primer paso para que AFE lo dé como dato a la escuela, ya que es una zona muy linda, y entonces aprovechar en algo bueno para la comunidad. Bueno, después que consigamos eso, ahí se empiezan los trámites para conseguir un recurso, porque si no tenés un terreno de propiedad, ante los ministerios no es fácil conseguir, y te exigen eso. Y bueno, vamos a ir paso a paso para lograr primero el terreno. ¿Es igual o hay diferencias con el trámite que hizo por el Imperio de la Lluvia? Ah, no, es totalmente distinto, porque la Lluvia ya contaba con el terreno de propiedad y tenía todo el terreno sí registrado en todos los lugares que corresponde, y estaba al nombre de la Lluvia, o sea que la Lluvia ya contaba con un terreno en propiedad, incluso con un plano que lo habían hecho los arquitectos, incluso con valor, hasta le había hecho un presupuesto y todo. Entonces ahí ya era solo gestionar ante el Ministerio de Educación y Cultura para conseguir la plata, ¿no? Entonces es distinto. Vos tenés que primero lograrte el terreno que pase en propiedad, que eso es con AFE y el Ministerio de Transporte. Al lograr eso, el plano ya lo tengo, con lo que lo han hecho ellos por intermedio de algunos de arquitectos. Entonces ahí sí, pero primero es paso a paso.